vamos a recordar que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros y a la vez también somos responsables de la seguridad de nuestros compañeros, ¿eh? Nosotros también debemos estar alertas y atentos a que a nosotros no nos pase nada, pero también estar al pendiente de que algún compañero, si está distraído, hay que apoyarlo. Está haciendo algo mal, decirte. Exacto, ¿no? Exacto, o sea. Y principalmente, si está distraído, a lo mejor en ese momento está agachado, recogiendo algún papel, algo, y vemos que viene una locomotora y no se ha percatado, pues vamos a alertarlo, ¿verdad? Vamos a alertarnos entre todos, porque recordemos, repito, la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros, y también igual de la de los demás compañeros. Sí. ¿Sale? Nuevamente les doy las gracias. Vamos a empezar, ¿sí?, con este pequeño proyecto de lo que es el patio único. Y pues bueno, ya ahorita vamos a sacar unas agüitas aquí para que nos den sed, porque vamos a traer agüitas. Y ya terminando, pues hacemos un pequeñito refrigerio, ¿no? Que la empresa por ahí nos comparte, ¿vale? Muchas gracias. Va, adelante. Les ponemos, César, ¿dónde es lo más factible que concentremos las bolsas para que después en la camioneta se puedan? Pues si nos vamos a reunir aquí, aquí está para. Aquí mismo en el andén. Sí, ahí está el contenedor. ¿Qué tal si no me lleno con cinco? Está bueno. Así me veo.